Regresamos aquí a la Universo de la Noticia. Y bueno, el pasado fin de semana, quien se llevó la tarde, pues no fue el presidente municipal, fue José Luis Vergara Leana, regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ayala, y esto va a quedar para la historia. Resulta que cuando el tribuno entrega de reconocimientos para varios actores políticos, entre ellos panistas, diputados federales, diputados locales como Isabel Pimentel Rivas, diputados federales, Víctor Raimundo Ángela Medina, Luis Miguel Ramírez Romero, entre otros aquí, y correspondió al regidor hacer la entrega a la secretaria de Obras Públicas de Desarrollo Social, presente en el evento en representación de Graco Ramírez. Pues, ¿qué dijo? Es lo más importante, ¿no? Y al entregarle, dice, pues, el reconocimiento, dice Vergara Leana, dice, y bueno, agradecemos a nuestro gobernador Graco Ramírez Garrigós su posibilidad de dar más apoyo al municipio de Ayala. Y así la dejó hoy, Manuel, Graco Ramírez Garrigós, y ahí está, usted podrá ver en este video de este lapsus de este regidor del Partido Acción Nacional. Pero bien, quien también estuvo presente ahí fue la presidenta del PAN, y bueno, pues varios de quienes se dice cobran en el Ayuntamiento de Ayala, como el propio Germán Castañón Galápagos. Si finalmente, fíjate que, o sea, hay algo que se le debe reconocer a Tablas, es que finalmente se hizo algún trabajo. El único problema es que sigue habiendo algo que ya se está dando muy común entre los presidentes municipales: anunciar obras que no se han hecho. Y una de ellas es el Moyotepec, en la calle Rafael Ramírez, anunció que ya se había pavimentado con 300 mil pesos, cuando la calle realmente todavía no está ni pavimentada. Y los vecinos dijeron, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con esa calle? Es la misma calle que no recordamos bien si fue en el periodo de Pedro Pimentel Rivas o de Miguel Octavio Sánchez Hernández. Supuestamente se pavimentó, los vecinos tuvieron que andar haciendo su luchita para ver cuándo podría ser pavimentada. La respuesta siempre fue, es que esa calle ya aparece como pavimentada. Tuvieron que venir funcionarios de la Sedesol para ver que la calle ni estaba pavimentada, ni estaba arreglada, ni nada por el estilo. Hoy parece que va a suceder lo mismo con José Manuel Tablas, porque ya la anunció como pavimentada, con una inversión de 300 mil pesos. La pregunta es, ¿y dónde están los 300 mil pesos? Bien, bueno, y pues una lamentable noticia, José Emilio Pacheco murió en la raya, el poeta y ensayista mexicano, falleció ayer a la edad de 74 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, según informó su hija Laura Emilia Pacheco. Se fue muy tranquilo, se fue en paz, murió en la raya como él hubiera querido, expresó su hija. Luego de permanecer sedado durante casi 2 días, el autor de Las Batallas en el Desierto murió a los 74 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Y aunque su hija no explicó lo que lo provocó, desde el sábado trascendió que el escritor sufrió una caída en su casa al tropezar con sus libros y al dormir ya no despertó. Descanse en paz, José Emilio Pacheco. Por cierto, hablando de otra cosa, aquí en Moreno ya también se habla otra vez de una alianza entre PRD y Morena. Los perredistas están desesperados, y que conste que el mismo presidente del Comité Directivo Ejecutivo del PRD en Morelos, Abel Espín García, dice que ellos tienen 101 mil militantes ya registrados. O sea, que rebasaron su meta era de 80 mil, y resulta que ya tienen 101 mil militantes. Sin embargo, aquí lo que extraña es por qué insisten tanto en tener una alianza con Morena. Creo que ya Morena se convirtió en la manzanita de la discordia, ¿no? Ya todo el mundo quiere. Yo creo que aquí la experiencia del PRD en Morena fue significativa. Fueron todos juntos y ganaron casi todo. Y hoy, si no van con Morena, van a perder todo. Todo van a perder, porque esto le va a permitir a la izquierda irse a una izquierda fracturada. Y si se une el PRI, como ya lo está haciendo con el PAN, con el PANAL, con el PSD, sí. Bueno, pues hoy la misma receta que aplicaron ellos en la elección pasada se las van a aplicar en esta elección. Y al tiempo, por eso les interesa tanto Morena, que por cierto ya va a poder contender en
en candidaturas a la gubernatura del estado, a diputados locales, a diputados federales en el 2015. Sí, porque fíjate que de hecho ayer Andrés Manuel López Obrador ya presentó todo lo relacionado a los estatutos que conforman Morena, aparte de haber realizado la última asamblea que le correspondió al Distrito Federal. Finalmente dudamos que no le puedan dar el registro seguramente ya lo tiene ganado. La cuestión es, ¿y ahora qué va a pasar? Porque digo, de repente a todo el mundo se nos ocurrió decir que Morena y Morena y Morena, y finalmente hay muchos intereses detrás de Morena. Bien, le informo rápidamente que el día de hoy el presidente municipal de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna, inaugurará otras obras en la localidad de la Juan Morales a las 11 de la mañana. Pone en marcha la pavimentación de la calle Eufemio Zapata y a la 1 de la tarde la calle Bonifacio Aguilar en la colonia Juan Morales. Por cierto, en unos días más el presidente recibirá de manos de Enrique Peña Nieto el distintivo a uno de los alcaldes, a uno de los mejores alcaldes de la República Mexicana, el premio Tlatoani 2014. Este es el Universo de la Noticia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a abordar lo que se dijo, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron en el Consejo Político del PRI, porque dice Amado Orihuela que el PRI está de pie. Y sí, está de pie, pero cojo. En un momento le explico por qué.